sé si lo voy a decir en relación a Luz para el Mundo Entero, en la marcha el primero de mayo de 2017, entrando a Floralia. De conducta, nos palmamos a los gobiernos democráticos de América Latina, que se han distanciado del gobierno imperialista de Estados Unidos desde distintas ópticas, niveles y procedimientos. Rechazamos las agresiones e intromisiones de todo índole que se lanzan desde Washington contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Cuba, Bolivia, Ecuador y demás países del orden. No solo los intentos de desestabilización política y económica metiendo narices en los asuntos internos de estos países, sino también la extorsión económica con los llamados fondos buitres. Sin embargo, es preciso señalar que algunos de estos gobiernos han sido utilizados por la burguesía para contención del empuje popular que queda por medidas anticapitalistas. ¡Abajo el gobierno corrupto de Puerto Iguaytango! ¡Abajo! 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 Este sí lo decidió una semana al otro mundo entero. En la marcha de los trabajadores del 1 de mayo en la ciudad de Cali, Colombia. Estamos en el barrio Floralia y vamos hacia el jarellón del río Cauca. Este sí lo decidió una semana al otro mundo entero, cubriendo pues esta marcha del 1 de mayo, Día de los Trabajadores a nivel mundial. Este sí lo decidió una semana al otro mundo entero. Una multitudinaria marcha del 1 de mayo acá en Colombia.